estudio bíblico sobre el libro Levítico. ¿Quién escribió el libro? Moisés. ¿Cuándo fue escrito? En el año 1446 al 1240 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Fue escrito a sacerdotes Israel, al extranjero y a nosotros. ¿De dónde fue escrito? Fue escrito en el desierto, cerca del monte Sinaí. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Levítico y Levita se derivan de Leví, el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu que descendió de Leví fue la tribu sacerdotal, a la cual se le encargó llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y la enseñanza de la ley de Moisés. El libro nos da el ritual que se usaba en los servicios del tabernáculo y describe los deberes de los sacerdotes. Siguiendo el leccionario de la Iglesia de Defensores de la Fe de Guayama, le corresponde hoy al capítulo 16 de Levítico. Aprovecharemos esta ocasión para dar un estudio somero general sobre el libro. También utilizaremos algunos de los textos bíblicos que son inspiradores y haremos comentarios sobre el versículos que están en este capítulo que requieren alguna explicación. Por ejemplo, comenzamos con el versículo número 1 de Levítico 16, donde dice, habló Jehová a Moisés. Y esto lo que quiere decir es que aunque Aarón había sido designado como sumo sacerdote, Dios reconocía a Moisés como dirigente y le dio a Aarón las instrucciones necesarias para ser intermediario de lo que Dios traería al pueblo a través de Moisés. En el versículo 2 hay una expresión que dice, no en todo tiempo. Esto ocurrió porque poco después de la muerte de los hijos de Aarón, registrada en el capítulo 10, aunque aún faltaban varios meses hasta el día de la expiación, Dios instruyó a Aarón en cuanto a este día, a fin de que tuviese suficiente tiempo para familiarizarse con el ritual. El velo. En el santuario había dos velos, uno a la entrada del primer compartimento, el otro entre los dos compartimentos. Aquí se hace referencia al segundo velo, que se menciona en Hebreos capítulo 9, versículo 3, que estaba delante del propiciatorio. He explicado lo que es el propiciatorio en otra parte de esta lección. Era delante de este velo donde se paraban los sacerdotes para ofrecer el incienso sobre el altar del incienso delante del propiciatorio. No podían mirar a través del velo, pero sabían que del otro lado estaba el arca con su propiciatorio, donde Dios había prometido encontrarse con su pueblo, según Éxodo capítulo 25, versículo 22. Las figuras de los querubines bordadas en el velo representaban para ellos a los ángeles
que están delante del trono de Dios. El velo los protegía de la gloria consumidora, pero al mismo tiempo les permitía llegar muy cerca de Dios. El arca. El arca, debajo del propiciatorio, era el lugar donde estaban los 10 mandamientos, el fundamento mismo del trono de Dios. En el arca confluían justicia y la misericordia. Aquí la justicia y la paz se besaron, como dice el Salmo 85, versículo 10. En este lugar Dios se revelaba. Allí estaba el lugar secreto del Altísimo. El arca y el propiciatorio eran el centro de todo el sistema de sacrificios. Y donde dice a fin de que no muera se refiere a una precaución que recuerda el desastre que había sobrevenido a los hijos de Aarón por causa de su desobediencia. Levítico 10, versículos 1 y 2. Donde se menciona en la nube, quiere decir que Dios le había prometido a Moisés que se encontraría con él a la puerta del tabernáculo de reunión. Según Éxodo capítulo 29, versículo 42. En el altar del incienso delante del velo. Y de esta manera lo expresa aquí, directamente delante del propiciatorio. La presencia de la nube sobre el propiciatorio no implica de ninguna manera que el lugar santísimo hubiera sido oscuro, porque en la nube estaba la gloria del Señor. La Shekinah, se escribe Shekinah, es evidencia visible de que Dios estaba en verdad con su pueblo. Reposaba sobre el propiciatorio. En cuanto al santuario que se menciona en el versículo 3, en este capítulo Moisés usa la expresión santuario para referirse al lugar santísimo y tabernáculo de reunión para indicar el lugar santo, donde se menciona un becerro para expiación. Se requería que se ofrecieran juntos el sacrificio por el pecado y el holocausto. Se presentaba primeramente la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda exigía a la víctima más noble. Por lo tanto, la ofrenda por el pecado era un becerro y el holocausto un carnero. La túnica santa, versículo 4. Al principio había tan solo unos pocos sacerdotes y el sumo sacerdote generalmente ayudaba a los sacerdotes comunes en su ministerio. En el día de la expiación, el sumo sacerdote en persona oficiaba en todas las fases del servicio, ayudado por los sacerdotes. El sumo sacerdote se cambiaba de vestimenta varias veces durante el día, lavándose todo el cuerpo cada vez que se mudaba. En el versículo 5, donde habla de para expiación, quiere decir que Aarón debía tomar dos cabritos de la congregación para hacer expiación. Esto no era común, pues en el servicio diario se exigía un becerro como ofrenda por el pueblo y no una cabra. Pero el día de la expiación era diferente de todos los otros días. En este mismo versículo 5 se menciona la palabra holocausto. Debió ofrecerse un carnero en holocausto, así como se hizo para la consagración. Y los invito a que hagan referencia a las definiciones que pusimos al principio de esta lección. De esta manera, hacemos unas cuantas anotaciones sobre el contenido de este capítulo, porque aquí hay muchos símbolos que tienen que ver con la salvación. Y sobre todo el mensaje claro de que en un momento ninguno de estos sacrificios iba a ser necesario. Y es cuando el Hijo de Dios se presentara a sí mismo como sacrificio permanente, eterno. Es el ayo, es la guía que nos ayuda entonces a comprender el sacrificio vicario de Jesucristo por nosotros.